Regresamos entonces con don Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, con quien vamos a hablar sobre un poco de política monetaria y de coyuntura. Doctor Velarde, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Por favor, buenas noches. Bien, bueno, para entrar un poco al tema monetario, quisiera partir con una frase de Milton Friedman que decía que la inflación era siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Es efectivamente un fenómeno monetario? Una inflación continua, sostenida, claramente es un fenómeno monetario, ¿no? Pero obviamente puede haber cambio relativo de precios y no tiene que ser necesariamente la inflación en un país, porque puede ser comunicada también internacionalmente, y no siempre la apreciación de la moneda puede compensar un salto de precios internacionales. Pero sí, obviamente sí, ¿no? Sí. En el caso de Venezuela y Argentina, que están hoy día, bueno, según la Universidad Torquato Di Tella, Argentina está en 35%, el Banco Central de Reserva venezolano acaba de anunciar que ya pasaron el 35%, entiendo que hay ciertas limitaciones presidiendo un banco, pero en el caso de Argentina y Venezuela, ¿serían también fenómenos monetarios? Porque ellos asumen que hay fenómenos de especulación, de aumentos de salarios detrás de esta tasa. Los comerciantes no se vuelven realmente más ambiciosos de un momento a otro, sino obviamente es porque una demanda nominal que está creciendo, impulsada por, en gran medida, factores monetarios. Ahora es más complicado, no siempre la oferta monetaria, no tendría que poner algunos cabezas, digamos, para no ponerlo de una forma tan simple, ¿no? Como el caso norteamericano, acá salió su inflación bajó 1,4 a pesar de la expansión enorme que ha venido teniendo el FED en cuanto a liquidez, ¿no? Yo trataba de encontrar una razón de por qué Estados Unidos, imprimiendo tanta moneda, tenía una inflación nominalmente tan baja, y encontré una explicación que sostenía que tenía que ver con el multiplicador bancario. Ese multiplicador, la mayor parte de lo que he emitido al comprar papeles, la Reserva Federal, ha regresado como depósito de los bancos en la Reserva Federal. Entonces, para ellos, recuperar esa moneda. Desde el 2007, la liquidez ha crecido 30% hasta este momento, lo que significa un crecimiento alrededor de 5% por año, digamos, ¿no? Que por encima del 2% de PBI es con inflación y crecimiento de producto, más o menos, es lo que está siendo absorbido. Ahora, en Estados Unidos hay una corriente muy fuerte a favor de algún tipo de retorno, no necesariamente tal vez a un patrón de oro, pero tal vez a una canasta de commodities que haga que la moneda tenga cierta fuerza, ya no tanto dependiente del banco, sino más de factores que no sean manipulables. ¿Hay alguna posibilidad de esto? No creo que sea un momento fuerte primero. Hay una gente que sí, lo desea. Incluso un candidato presidencial y su hijo, a quien le pusieron el nombre de Ron y Rand Paul. No, imagínese si hubiéramos tenido el patrón oro. ¿Qué hubiera pasado realmente cuando el precio del oro se dispara a 1900? Solo no hubiéramos podido exportar nada, hubiéramos dejado de ser competitivos. Cuando baja, como ha bajado ahora, que esté en 1.300 y tantos, hubiéramos tenido una fortísima devaluación presionando la inflación, de todas formas. No creo que nadie, poca gente, pocos economistas, en la mejor de sus áreas, para confundir a nadie, están pensando realmente un patrón oro, un patrón commodities. Al menos yo sí simpatizo casi con la frase de Keynes, ¿no? La barba reliquia, que es el oro, ¿no? La barba reliquia histórica todavía que tenemos. Ahora, hablando de, regresando, mejor dicho, a los casos de Argentina y Venezuela, y sin querer entrar específicamente a casos de otros países, Perú vivió una hiperinflación y es un fenómeno que no ocurre en la historia a menudo, ¿no? Y bueno, usted fue una de los arquitectos, digamos, de la recomposición de nuestra política monetaria. ¿Qué tan complicado, qué tan difícil es manejar una hiperinflación? Bueno, acá, es simple y difícil, porque el ajuste era doloroso. Teníamos que sencillamente estar financiando el déficit con impuesto inflacionario. Como nadie nos quería financiar en absoluto, teníamos un déficit al final del primer gobierno de García, muy similar al que tenía Grecia hace dos años, solo que a diferencia de Grecia no teníamos una Unión Europea, un fondo monetario que facilitara un ajuste más gradual.
En cualquier caso, el ajuste tuvo que hacerse brusco si no queríamos apelar al impuesto inflacionario. Y este ajuste fue doloroso, ciertamente. Por ajuste, ¿no? Usted dice, la principal herramienta fue parar, me imagino, la impresión de moneda. El ajuste era que el gobierno está gastando más que sus ingresos fiscales. Y este mayor gasto está siendo financiado con la emisión de moneda. Entonces el ajuste era ajustar el gasto al nivel de los ingresos fiscales. Correcto. Bajar el déficit prácticamente a cero, ¿no? Cuando se comienza un proceso inflacionario, ¿qué es lo más difícil? ¿Retornar en la primera parte del proceso o al final? Porque la inflación no solo tiene que ver con un tema de mayor o menor moneda, sino también de confianza en la moneda, cosa que no es necesariamente medible. Obviamente se van generando expectativas cada vez más inflacionarias. Incluso cuando uno recuerda cómo arranca la inflación de Perú, al principio se demora mucho en ajustar los precios. Inclusive recuerdo que cuando viajaba fuera de Lima, uno veía que en alguna ciudad del interior se demoraba mucho más en ajustar los precios que en Lima. En Lima probablemente por una mayor frecuencia de comercio, están ajustando con mayor rapidez. Es un proceso. Inicialmente, efectivamente, como no aumentan los precios tan rápido, hay un efecto reactivador. Después, cuando aprenden que simplemente el aumento no es real, sino nominal, es que comienza ya a resentirse la producción y comienza la inflación a ser más franca, ¿no? Que es una de las razones por las cuales algunos pensadores monetaristas dicen que la inflación termina siendo un impuesto que ataca de peor manera a los más pobres, ¿no? Porque son los que se quedan con la moneda cuando ya terminó de perder el valor en la cadena. Sí, yo diría que afecta a los que tienen pocos activos, los que tienen activos reales se protegen un poco más, pues realmente perjudica a todos. Y lo que se ha visto en hiperinflaciones históricas, que los más perjudicados han sido clase media, los que tienen ahorros. No tanto los que viven día a día, que muchas veces realmente lo que perdían era simplemente el ingreso de sus ventas diarias y muchas veces podían ajustar los precios, ¿no? Ahora, el rol de independizar al Banco Central del poder de turno, que es básicamente lo que ha mantenido nuestra política monetaria alejada del gobierno los últimos 23 años, ¿eso no se ha terminado de replicar en otros países? ¿Por qué es esto? No, vamos a ver, en Chile y Colombia son completamente autónomos. En Brasil, si bien constitucionalmente o legalmente no es plenamente autónomo, ejerce su autonomía. En México es completamente autónomo. Yo diría que los países que están teniendo algo más de éxito en sus políticas, usualmente el Banco Central es bastante autónomo, ¿no? Correcto. Y aprovechando entonces lo que conversábamos sobre el BCR, el BCR ha sido por muchas personas considerado siempre una isla de eficiencia, ¿no? Una institución que ha sido insignia en cuanto a independencia, buen manejo. Y muchos se preguntan cómo podríamos hacer para hacer que este diseño, esta arquitectura institucional se pueda trasladar hacia otros organismos, hacia otras instituciones del gobierno central. Bueno, en nuestro caso ha ayudado mucho el que se iniciara, se llama de 50 años, un curso de formación para alumnos que están en el cuarto o quinto año de universidad. Típicamente se presentan 800 estudiantes, entran 35 y los 5 primeros ingresan al Banco Central. Ese básicamente es el único mecanismo de acceso. Hace 6 años hemos comenzado un curso similar para finanzas, porque con el volumen de reservas que tenemos, cada vez necesitamos realmente gente más capacitada en manejo de portafolios. Y también es exactamente lo mismo, se presenta ya de diferentes profesiones, gente que quiere aspirar a trabajar en el área de finanzas, y escogemos a los 5 o 6 mejores de una cantidad que han sido cerca de 500 postulantes. Durante mi periodo, los únicos que han ingresado han sido a través de este curso y tal vez 2, que se llevan de seguridad que tuvo que entrar y algún trabajador, un ingeniero en la Casa de la Moneda, pero fuera de esos casos, todos han ingresado solo bajo ese mecanismo, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que entre por lo menos los economistas se sabe, ¿no? Las ganas que tienen los niños, bueno, los estudiantes, digamos, para postular e ingresar a este curso y cómo valoran el curso en sí, ¿no? Y luego, típicamente a los mejores, además, hay un concurso para financiar el maestría y doctorado afuera. Generalmente les pedimos que ellos mismos consigan admisión en universidad. Simplemente tenemos un conjunto de las mejores universidades donde financiamos estos cursos, ¿no?
¿Habría alguna manera de hacer algún tipo de copia en azul, como se le llama a los cuadros de arquitectura, para trasladar esto a otros organismos? Se ha copiado algo en algunos otros organismos reguladores. Tal vez no han tenido la cantidad de postulantes que han tenido, la tradición que hemos tenido, y a veces no se ha mantenido el tiempo. Creo que podría buscarse algo parecido, pero es más complejo por la diversidad de funciones que tiene que hacerse. En otros casos, como nuestra labor es tan técnica y tan definida, es mucho más fácil fijar este patrón de qué cosas enseñarle, bajo qué características evaluables, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha diseñado la ley del servicio público, ¿hubieron conversaciones con el Banco Central tomando en consideración esto? No, pero sí, la experiencia del Banco Central es bastante conocida, ¿no? Sí, sin duda. La confianza empresarial, ya para comenzar a tocar un poco de temas locales, viene cayendo desde hace ya 5 meses. Y, bueno, hemos escuchado algunas declaraciones suyas explicando que esto tiene que ver con fenómenos externos e internos, ¿no? ¿Cómo ve usted hoy día el panorama en el Perú? O sea, mucho afectó, no solo la percepción de caída de exportaciones, también el resultado de marzo, que fue un poco más de 3%, realmente el resultado del primer trimestre, que el crecimiento fue solo 4.6%. Espero que este crecimiento de 7.65 en abril pueda disipar algo. Pues hay una encuesta de qué piensan de la economía de acá a 3 meses. Si la pregunta es qué esperan de las ventas de su empresa a 3 meses, el panorama es un poco mejor. Incluso en provincias, cuando le hemos preguntado qué esperan de la economía a 3 meses, el panorama es mejor que en Lima, ¿no? Por lo tanto, ¿usted esperaría que eso se recupere en los próximos meses? Yo creo que se recupere en los próximos meses. Había una desconfianza también con respecto a algunas acciones del gobierno. Creo que señales de reunirse con los empresarios, manifestar realmente que se debe mantener el rumbo del modelo, etcétera, creo que son señales positivas también en cuanto a esta generación de confianza. Bien. ¿No? Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con don Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.